Acá hay uno de estos tres que va a caer, ¿eh? No digo más nada. Uno de estos tres cae muy pronto. Se cumple la ley. El derecho lo tiene el que produce, no el que está viviendo de otros. Mega bombazo del presidente Milei. Grabois, Pérsico, Beliboni están hasta las manos. Gracias a las denuncias hechas desde Capital Humano, van a meter en cana a estos parásitos. En la causa de los comedores fantasma, muy importantes que trae Manu, se van a sorprender en serio. Vamos a estar en vivo en el estudio con una denuncia judicial sobre los alimentos que tenían que llegar a los comedores, pero eran vendidos. Solo spoileo esto, Manu. En la feria del barrio Zabaleta, de la Villa 2114, en la ciudad de Buenos Aires, encontramos alimentos que tenían que estar en comedores en una feria, ¿no? Es Manu, un ejemplo puntual, por lo menos. ¿Qué tal, Diego? Pero efectivamente, una feria que vendía alimentos que incluso ¿qué? ¿Por muchos qué? Casos ¿paquetes llevan la... de qué? De todo. De hecho, los tenemos ahí. Que llevan en muchos casos, Diego, la leyenda prohibida su venta, prohibida su distribución, material entregado, repartido por los entes que lo reparten. Digo, no hay mucho que refutar al respecto tampoco. Forma parte de una nueva denuncia, vamos a estar contando los detalles. Están ahí, ¿eh? Fideos, leche en polvo, harina, sal, aceite, arroz, arvejas. ¿Sabés lo llamativo? Creo que dice prohibido su venta y comercialización. Claro. Sí, sí. Porque son de... Y después vamos a mostrar de qué ministerio. Sí, sí, exactamente. Muchos de los testimonios que también están apareciendo en la justicia, sobre todo en la causa de la extorsión, porque de vuelta lo venimos diciendo, se combinan, se tocan estas dos causas. Van por carriles paralelos, pero permanentemente se tocan, por ejemplo, con los testimonios que aseguran vos querés cobrar el bolsón, tenés que pagar, tenés que hacer tu aporte. Bueno, esas son las cosas que están empezando a salir a la luz. ¿Viste Tango María Dotti, la chica que le encontraron $50,000 en la casa? Sí. ¿Habló? ¿Querés saber lo que dijo? Mucho. ¿Te podés agarrar a la silla? Dale. No, pero agárrate. Agárrate porque te vas a caer de cola al piso. La explicación es que es una herencia familiar. Mira. Habla la piquetera millonaria. Buenas tardes. Te dicen Tango a vos, ¿no? Sí, es mi apodo desde la adolescencia. Sí, contame, ¿de dónde salen esos $54,000? Es la herencia de mi familia. Uno de los títulos que lo demuestran se lo llevaron en el allanamiento. El resto estamos preparando para presentarlo ante el fiscal. La documentación que muestra que es herencia de mi familia. Mi papá era profesor universitario, muy reconocido. Mi mamá también, jubilada actualmente, profesora universitaria. Y bueno, tengo la suerte... ¿Que te llevan el documento que respalda los $54,000 en la justicia? La justicia se llevó en el momento del allanamiento el documento que respalda más de la mitad de esos dólares y el resto no lo tenía ahí. Ya estamos con los abogados presentando el resto de la documentación que comprueba que es herencia mía por parte de mi familia. ¿Qué me contás? Bueno, en una época ganaba la lotería, ¿no? Por ahí Nico se acuerda que dirigente peronista creo que dijo que la había ganado dos veces, ¿no? Muchos ganaban la lotería. Sí, ¿sabes que ganaban la lotería, ahora es una herencia. Sí, pero el problema es primero que probablemente sea así, no lo sabemos. ¿Qué? Escuchá. No. Pará. No, por favor. Pará. ¿Es la herencia o no es la herencia? ¿Se llevó el documento o no se lo llevaron? Porque al principio parece muy enfática y después dice más de la mitad. $54,448 dólares. Es la herencia, se llevó el documento que lo demuestra y después... Y $500,000. Pero después sigue hablando y dice, se llevó el documento que demuestra que más de la mitad de esto es la herencia. ¿Y vos tenés la herencia ahí, calle en tu casa? Pero... Y aparte... No, pero falta la otra mitad, ¿no? Está viendo con los abogados la otra mitad de la plata. El problema que tiene Tango es que no la están investigando por enriquecimiento ilícito y todo eso. Va a tener que explicar en algún momento aparte, la plata. Aparte. El problema es lo que hacían en los comedores y lo que hacían con los planes. Igual se devaluó hasta la corrupción, porque yo me acuerdo de los próceres de antes, no sé, José López, $9,000,000. Ahora bajamos con Tango, bajamos a 54 además, mil lo dólares. Acá están la banda esta, ¿no? Los dueños, los pobres. Ay, Dios mío. Todos los días algo nuevo. Y va a haber... Acá hay uno de estos tres que va a caer, ¿eh? No digo más nada. Uno de estos tres cae muy pronto, muy pronto. Aristóteles decía, la esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Clarísimo. Efectivo el esclavo autoconvencido, ¿no? Eso hicieron. Le han lavado el cerebro a millones de argentinos, a millones de argentinas
y se convirtieron en sus dueños. Y hoy finalmente confiesan el crimen. Lo acaba de decir hace un ratito. Emilio Pérsico. Así, una casi confesión. Mirá. Estamos hablando con Emilio Pérsico, líder del movimiento Evita. Ahora, después está todo el tema de esto de la libretita para las movilizaciones, todo eso. Eso hay que denunciarlo. ¿Te acordás que una vez una periodista en el medio de la 9 de julio hizo una entrevista? Sí, de TN, y varios los enganchó con las libretitas. En aquel momento yo era funcionario y me pide el ministro de aquel momento, que era Juanchi, me pide, mira, identificarlo a todos, sacarle los planes y a la justicia. Lo identificamos a todos, le sacamos los planes y fue a la justicia. Preso. Ahora, ¿es evidente o no, Emilio Pérsico? Sí. Preso por el delito este de extorsión o por el delito de sacarle plata a los compañeros durante nuestro gobierno, hubo muchos. Y denuncias. Sí, denuncias más o menos. Y que están presos. De esta causa no va a ir nadie preso, te lo aseguro. Porque está todo mal hecho. Recuerdo el año 2022, abril. Mirá. Después de tres días, levantaron el acampe. ¿Te acordás que era todo acampe? Esto era así. Septiembre 2022. Luego de tres días, levantaron el acampe. Yo me acuerdo, duraban tres días, cuatro días. ¿Sabés por qué? Porque decían, bueno, le sacamos la plata. Bueno, no, mejor. Bueno, sí. Así era. Tire y afloje. Marzo 2023. Luego de tres días de acampe, los piqueteros levantaron. Esa era Tolosa Paz y el otro. Dios mío. El otro que ahora habla, Zabaleta. Zabaleta, por favor. Zabaleta se hace ahora el que no sabía nada. Cada vez que el gobierno anterior amagó con cortar el chorro al pueblo obrero, a Barrio de Pie, te tomaban la capital tres días, cuatro días. Eso se acabó. Milei en campaña dijo algo. Ahora hablamos de Milei. Si está bien o mal. Dijo, se termina el financiamiento. Se acaba. Se terminan los piquetes, mirá. ¿Qué harías con los piquetes? Otra aberración, Johnny. Otra aberración. El derecho es el derecho a transitar. Es decir, el derecho que está consagrado en la Constitución es el derecho a transitar. O sea, vos podés hacer huelga, no sé, reclamo, lo que quieras, pero sin joderle la vida al otro. Obvio. Es decir, pero aparte la inconsistencia. Porque, a ver, supongamos lo siguiente, lo haces tan bien que nadie puede pasar y nadie va a laburar. ¿Me querés decir con qué se pagan los planes sociales? ¿Qué lo van a pagar? ¿Con emisión monetaria? Emisión monetaria, sin contrapartida de producciones, los precios en la estratosfera. O sea. Es decir, es todo nafta al fuego. ¿Y con el piquete qué haces? Se cumple la ley. La ley. La calle es para transitar. El derecho es a transitar. El derecho lo tiene el que produce, no el que está viviendo de otros y además lo sabotea. Pero tío, qué locura. O sea, no cierra el modelo. Ya estaba loco ahí, ¿no? Digo, te puede gustar o no mi ley, pero es exactamente lo que hizo. Es exactamente lo que hizo, con esas formas así, pero es lo que hizo. Cortó el financiamiento y de a poco se están cayendo los piquetes. Es lo que pasó. Milei, de derecha. Sí, pero es lo que está pasando. Gerentes de la pobreza están recontra nerviosos. Y te quiero decir que los piqueteros no son los únicos gerentes. Guarda, ¿eh? Hay más gerentes de la pobreza que van a aparecer. Hay curitas villeros que son divinos. Tienen una carita de simpáticos, de amistosos. Que hacen exactamente lo mismo. Vos te lo cruzás y decís, vamos a tomar un café con este curita villero que es divino. ¿Te acordás del padre Paco? Padre Paco. Padre Paco dijo que no le iba a dar comida a los votantes de Milei, porque votaron a Milei. Francisco Paco Olveira, poneme por favor. Quiero pedirles a los votantes de Milei que no se acerquen desde mañana al comedor. Buen tipo, ¿no? Urgente y muy importante con Manu, denuncian que los alimentos que debían llegar a los comedores eran vendidos en ferias. Así es, forma parte de una denuncia, ya está presentada, vamos a conocer ahora los detalles, pero es una especie de ruta del recorrido de los alimentos, de la mercadería que bajaba el Ministerio de Desarrollo Social, para que, bueno, podemos entender que para los comedores que no existían en definitiva, alimentos que al mismo tiempo se utilizaban como moneda de cambio o para ir a las marchas, o para, en definitiva, extorsionar, como también venimos viendo y siguiendo con los distintos testimonios. Vamos a hacer un video. Ok. Vamos a hacer directamente el material fílmico, lo grabó aquí quien está con nosotros. Nuestro denunciante que ahora lo vamos a presentar. Pero el video es muy fuerte porque vas a ver, lo anticipás vos en el pase, en una feria, en la feria de la Villa Zabaleta. Sí. Villa Zabaleta, lugar que es muy fuerte el Polo Obrero. Villa 21-24. Exactamente, muy fuerte el Polo Obrero.
con comedores del Pueblo Obrero en la Villa Zabaleta o supuestos comedores. Veamos el video. Vamos. Fíjate lo que pasa en la feria de la Villa Zabaleta. No, la Santa Clara, ¿qué usa? 1500. Es buena esa Santa Clara. No, pues. Ahí tenemos la Miralá, que es el entierro. Es de un kilo. ¿La Santa Clara cuánto? 1500. 1500. Y la Miralá, 2500, es con hierro. Es un kilo. Santa Clara, ¿cómo se llama esa? Vidalac. Vidalac. ¿Cuánto está esa? 1500. Esta 2500, es un kilo. Con hierro. Ah. Es más grande la otra. ¿Será esa la que lleva mamá? Esta es muy comercial. La Vidalac sale más. Ahí se ven un montón de productos que al parecer serían del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, La Roque. Tremendo. Fideos, leche en polvo, harina, sal, aceite, arroz, arvejas, por lo que estoy viendo. Y aquí está el denunciante, Luciano García Mañón, jefe del despacho de la diputada Lemoine. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Y ya estamos con Patricia, por supuesto. Sí. ¿Vos fuiste y compraste esos productos que los tenés acá? Sí, todos estos, algunos más que compramos. Nos llegó una denuncia por medio de Horacio Frascarelli. A ver, mostrémoslo a cámara, por favor, que se vea. ¿Hay que tenés leche en polvo? Esto es todo leche en polvo. Esto es leche en polvo. Acá. ¿Hay qué más tenés? Esto es chocolate, creo chocolate, que es cacao. Y, pero mostremos que dice la parte. Digitado. Ahí está, prohibido, ahí se ve perfecto. Prohibido su venta y comercialización. Prohibido su venta, sí, exactamente. Prohibido su venta. Ahí se ve perfecto. Y esto es de la provincia, creo. Este creo que es. Estos no necesariamente son de la provincia. Estos dicen prohibido su venta y sin comercialización. Y estos, prohibido su venta y ahí sí, el desarrollo de la comunidad. Ahí está clarito, gobierno de la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿por qué es importante esto? Yo ni creo que tenemos ahí un documento que le pases un rato a la producción. Sí. Cuando el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, hace una licitación para comprar, por ejemplo, leche en polvo. Sí. Hace la licitación. Cada licitación para hacer, comprar leche o para hacer una ruta. Todo tiene los respectivos pliegos que están en los detalles de esa compra. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés el documento. Si vos te fijás, a ver si se puede entrar un poco el graf. Si vos te fijás, ese mismo documento, como condición a quienes le venden la leche, abajo dice agregar la inscripción prohibida a su venta. Sí, señor. Es decir, cuando el Ministerio de Desarrollo Social compra alimentos para después repartir, le pide que se agregue... Para que no lo revendan después en ningún mercado libre o en ninguna feria. Justamente para que no se revenda, ahí se sigue bajando, va a encontrar esta lectura que aparece, ahí está. ¿Ves? Ahí, frena. Prohibida su venta el envase, o prohibida su comercio. Punto 8. El clarito, envase clarito, deberá clarito. Tener impreso en forma legible. Esto es una licitación puntual del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Eso encarece el producto. Claro, por supuesto, es clarito, un producto especialmente clarito. Para el Ministerio. Sí. Cuando, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se le agrega incluso que se le agregue el detalle. Bueno, pero pará, vos fuiste, Luciano, ¿no? Es tu nombre. Vos fuiste... ¿Y estaba ahí? Sí, nos llegó por nuestro jefe de prensa una denuncia de una persona, la recibimos en el despacho, la diputada, y a partir de ahí nos dio las directivas para que empecemos esta investigación. Esto fue poco de asumir, finales de diciembre, principios de enero. Bueno, empezamos a investigar. Sí. Y bueno, había cosas que no podía creer porque citamos a la gente, muchos de nosotros llevamos como 20 denunciantes, hay más, lo que pasa es que tienen miedo, no es como dicen que los que llaman, que tienen miedo porque eso fue lo que manifestaron. ¿Qué es lo que denuncian específicamente? ¿Cómo? ¿Qué es lo que denuncian específicamente? Y la extorsión que reciben de esta gente, que le saquen los planes, que... ¿Y ellos entregan la comida que reciben o directamente nunca les llega? Ahora te explico lo que pasó con eso, con lo que me manifestaron ellos. Bueno, me metí, fui a la Villa Zabaleta... y había de todo, digamos, compré algo como para aportarlo a la causa, porque si yo tengo que ir con un camión y... y además iba a ser sospechoso si te comprabas todo. No es que hay alguna persona que vende pobrecita lo que recibe, no. Se comercializa a gran escala. Lo que él dice es el argumento que siempre dan las organizaciones sociales cuando pasa esto. Nosotros encontramos latas de arveja o leche en polvo en la feria y dice, no, la gente a veces porque no consume, porque tiene un problema alimenticio, para rebuscársela vende lo que le mandan porque le está... Es un montón, Además no lo compré en un solo claramente lugar. Claramente es otra cosa. Debe haber 7 productos, lo compré en distintos lugares. Pero uno esto, en uno. Perdóname, y lo último porque quiero incorporar a Patricia. ¿Esto lo denunciaste en la causa? Sí, ¿está en la causa? Sí, por supuesto. Okay, pues esto es lo más importante. Esto va a ser material
de prueba, lo vamos a aportar como prueba. Manu, que esto más lo el tiene. Video, tenemos un juzgado, montón de videos. Por ahora presentado a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el juzgado criminal y correccional número 33. Es una nueva causa. Hijo y Ramiro González. Exactamente, aparte de la del hijo, aparte de la de Ramiro González, aparte de la de Policita y la de Casan, en una nueva causa que se incorpora ahora, esta ya está entramado, prácticamente podemos hablar de causas judiciales, está en el juzgado 33 de lo que... ¿Podemos volver a mostrar esto? Porque agarra otro producto que no hayamos mostrado. Acá hay otro. Son un montón de... Vos trajiste algunos de los que compraste. Sí, sí, por supuesto. Yo digo, si vos, lo pudiste hacer vos, que sos un ciudadano común, en este caso trabajás con Lilia Lemoine, eso no, porque van a decir, ah, trabaja con Lemoine, no invalida nada... Lo puede hacer cualquiera. Un fiscal lo puede investigar. Yo como funcionario y la diputada también lo tenemos que denunciar. La gente vino, yo la recibí a la gente, y no solo esto, todo el dinero que le sacan si no van a una campe, si no van a... Había una señora que está que denunció también, que tenía cáncer, le sacaban un pecho, y que como no iba a descargar el camión cuando recibían la mercadería, la obligaban y decía, yo no puedo ir. Le sacaron plata. A todos le sacaban la famosa cápita, pero le sacan la cápita, le sacan la comida. Bueno, voy a sumarla a Patricia. Gracias por haber venido. Era esto, presentarlo. Me gustaría que vuelvas otro día con más tiempo y sigamos con este tema. Por supuesto. Si querés volver a traer más cosas de las que has comprado. Por supuesto que porque sí. Porque digo, mira, me está explotando el celular en estos momentos, están llamando gente de la justicia interesada en esto. Te digo, es terrible. Y discúlpame, lo último que te digo, encima la cantidad de leche. Casi la mayoría toman los chicos. En polvo. Estoy indignado, pero profundamente, porque no lo puedo creer. Gracias por haber venido. Grabois lo dijo ayer. Dijo, tal vez puede ser que haya 10, que haya 100 comedores donde se haya robado. Liberal libertario, agarrador de la pala, gracias por ver este video. No te olvides de comentar, quiero saber tu opinión para vos. Grabois, Beliboni, Pérsico, todos estos... amantes de la pobreza que le robaban al pobre para llenarse los bolsillos, ¿van a caer en cana? No nos olvidemos que esto pasa gracias al presidente Milei. Si esto no lo hacía Milei con Sandra Petovelo y también con Cunio Liberona, esto no iba a salir al aire. Esto se iba a guardar y no iba a pasar nada. Si Massa ganaba las elecciones, esto no se iba a mostrar, esto no iba a salir a la luz. De los curros. En realidad ya lo sabíamos, los curros. Yo personalmente, con mi familia, con mi vieja, por ejemplo, mi vieja es una enfermera que trabaja de manera privada, digamos. O sea, ella elija los pacientes y va a cuidar abuelitos que tienen un cáncer terminal o que tienen Alzheimer o ese tipo de enfermedades que no pueden llevar una vida solas. Entonces, mi vieja se interna un fin de semana entero o una semana entera y cuida al paciente. Y además de eso, mi mamá es feriante. Andaba a una feria. Antes me acuerdo que íbamos mucho a la feria de Quilmes Espeleta, la Tincunacu. Y después íbamos a una que está cerca de las vías de Espeleta, que ahora no me acuerdo el nombre. Y me acuerdo que al lado del puesto de mi vieja había una chica que vendía alimentos del Estado. Vendía, vos veías una etiqueta gigante que decía no se permite su venta. Y la mina lo vendía a un menor precio, pero vendía un producto del Estado. ¿Por qué? Porque la mina esta trabajaba en un comedor. Entonces, che, ¿qué onda acá? Trabajás en un comedor, el Estado te está dando productos para que se los des a los chicos y como te termina sobrando, o hay veces que no sobraba, se los agarraban, se los robaban y los vendías, vos le estás sacando la posibilidad de que coma un chico. O lo peor, es que creaban estos falsos comedores y agarraban los productos y después los vendían. Y esto no solamente pasa en las ferias, esto también pasa, por ejemplo, en algunos supermercados. Me están llegando videos y me dicen, che, fijá, mirá que esto solamente no pasa en las ferias, pasa también en los, por ejemplo, en los supermercados chinos. ¿Cómo que pasa en los supermercados chinos? Y me mandaron una foto de cómo los supermercados chinos estaban vendiendo productos del Estado. Le borraban el coso, no se permite su venta, y lo venden. Entonces, y se ve cómo le borraron el coso ese que es con una tinta negra que le ponen. Entonces, acá hay un montón de curros en Argentina que esto ya está, muchachos, se terminaron. Y bueno, a mí la información que me llega, y esto se los cuento porque se los conté ayer en directo, el más jodido acá es Beliboni, el segundo es Pérsico y el tercero Grabois. Lo que hizo Grabois, y esto
y esto no, no sé, es la información que a mí me llega, ¿ok? La pueden creer o pueden no creer. A mí la información que me llega es que Grabois es un tipo vivo, vivo, que no quedó tan manchado. El que sí está muy manchado es Beliboni. Beliboni, medio boludo, medio salame, el chabón dejó toda la mano, toda manchada en los papeles. Después el segundo es Pérsico y el tercero es Grabois. Lo que a mí me dicen es que Grabois en Cana no puede ir y el que sí puede ir en Cana es Beliboni, Grabois y la minita esta que tenía una super herencia. Pero que pueden ir en Cana, que están ahí, son esos dos. Pero bueno, hay que ver. Hay que ver. Esperemos que se cumpla. Esperemos que la justicia haga justicia. Me acuerdo que hace unos días le hice una entrevista al profesor Manuel Rojas y le pregunté si era justa la justicia. Y me dijo que hay veces que sí y hay otras veces que no. Y bueno, y me empezó a explicar lo que era justo, digamos, para la justicia. Y esperemos que acá se haga justicia, porque es injusto que estos parásitos se hayan llenado los bolsillos mientras los niñitos no comían. Eso no hay que permitirlo y eso no hay que dejarlo, porque esto te hablan de la pobreza, de lo cartonero, todo, y en su mano se mancharon las manos con barro. O no saben lo que ir a buscar comida, ir al basural de Florencio Varela y ver cómo cae toda la basura del camión y cómo toda la gente se tira encima. Y cómo caen los paquetes de salchicha vencido, o cómo caen los turrones. Y eso, ellos, los políticos nunca vivieron eso. Y es fuerte. Pero bueno, Liberal Libertario, gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. En FranfiHub, en Twitter, en Instagram. En todas las redes sociales me encuentran como FranfiHub. Y por último te comento que estoy en España. En estos días el presidente Milei va a estar dando una conferencia. Y además va a estar reunido con muchos empresarios importantes aquí de España y de Europa. Así que se vienen tiempos muy prósperos para la Argentina. Muchísima inversión. Y espero que estés atento, que en 3-4 horas se sube un nuevo video, un nuevo mega bombazo del presidente Milei económico. Así que estate atento al canal, por eso te digo, suscríbete. Y estate atento que se viene una mega cobertura en el canal. Así que bueno, Liberal Libertario, gracias por estar, gracias por bancar. Te mando un abrazo y un beso gigante. Nos vemos.